Hola gente de Twitch, estamos en un nuevo directo para el canal, esta vez de El Turmoil. Disculpe que se falla por unos segundos la onda, pero bueno, vamos a continuar donde lo dejamos, recapitulando un poco el capítulo pasado o directo pasado para el que de plano no recuerde nada o el que sea nuevo. Estuvimos, bueno, enseñaron el cómo perforar petróleo, por así decirlo, y también tuvimos algunas multas por vertidos de petróleo, obviamente que no controlábamos la potencia y así. También tuvimos la opción de haber cerrado la llave, la válvula, para evitar que nos multaran, pero como yo soy el indego, hice caso omiso a eso y pues terminé multado por desgracia, pero pues no pasa nada, banda. Estuvo medio gracioso porque en la parte, bueno, en el capítulo pasado, el directo pasado, en cuanto, como le digo, con lo de la multa, más o menos el bono que me dieron por terminar rápido hacer eso, bueno, me dieron un buen bono, y ese bono que me dieron me lo gasté en las multas, así que estuvo muy XD, la mera verdad. Sería muy XD eso, la verdad. Es que imagínense, yo por fin consigo un bono de 3000 y esos 3000 se me van directos en la multa de vertido. Lo bueno es que realmente, pues no salió casi de mi bolsillo, digo casi eso, pero bueno, es lo bueno. Vamos a ver si ya continuar donde lo dejamos. Vamos a continuar campaña, la de Turmoil. La necesidad de petróleo nos ha traído al desierto. Aquí puedes encontrar con rocas diamantes en el suelo. Ok, esto va a ser importante, el tema de las... Bienvenido, spt.-pris. Bienvenido, bro, bienvenido. ¿Cómo andas, bro? Buenos días. No sé si ya sean tardes. A ver, creo que... No tengo memoria. Creo que son tardes porque cuando mandaste mensaje, creo que era ayer como a las 10 o 11, ya eran como la 1. Así que hay como entre unas 2 o 3 horas de diferencia, más o menos. Así que es probable que ya sean tardes. Así que buenas tardes, bro. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Oigan, yo aquí quemándome el coco para entender esto. Pero bueno. ¡No digas eso, bro! No digas eso, bro. Al menos eso es un buen uso. No te preocupes, de todos modos, tú como usas los puntos no, pues no pasa nada. Tú sabes, como te digo, cómo los usas, así que no te preocupes, bro. Pero bueno, mira lo positivo, ya usaste los puntos. Ahí, pues, ahí sí se ve que destaca mucho el mensaje. Oiga, pero en serio, yo pensé que no destacaba tanto, pero sí destaca demasiado. No está, como les digo, mucho la diferencia. Ok, aquí voy a empezar las pujas por el dinero. Creo que debería... Voy a optar por... Es que, donde, como les digo, donde hay como estas figuritas, me da buenas señales de que puede que haya cosas. Ahora aquí lo importante va a ser mejorar el taladro, el empanador, un taladro, así creando. Bueno, mejoramos el taladro para poder perforar la piedra. Y ahora con el resto de dinero iríamos a conseguir la habilidad para poder tomar los diamantes. Bueno, igual el diamante está complicado, 20.000, si es una cantidad muy elevada. Pues voy a conseguir 5K. ¡Ojo, bro! Bueno, yo creo que sí lo consigues porque si ya has conseguido 100... Sí, fácil vas a conseguir los 5K, bro. Si los consigues muy fácil. ¿Y qué pro, bro? ¿Qué pro? ¿Por qué lo tienes pensado? ¿Por qué lo vas a canjear los 5000? A ver, espero que no me lo vaya a canjear por la de jugar sin una... con una limitante o... A ver, espero que esa no sea. Pero a ver con qué me sorprende, con qué me va a deliciar mi estimado amable caballero. A ver, esperemos que no sea nada tan complicado. Bueno, no tenemos que para mejorar casi nada porque nos gastamos todo el money. Veamos a ver qué nos encontramos con Daphne. 41% de... Ah, ok, voy a pagar 41% menos por multas de vertido. 0.79, ok. A ver, esto está todo dar, banda, 0.78, pero yo no necesito de eso. Yo voy sobrado, banda. Yo voy sobradísimo. A ver, eso digo, falta que termine perdiendo por andar de bocazas. A ver, espero no andar de bocazas, que si no voy a terminar perdiendo, banda. Ok, creo que la D era los Auris, sí. Pongamos uno. Y lo bueno es que tenemos el de este escáner, que creo que es con la... No creo, es con la S. Digo, con la C de casa, discúlpeme, banda. Que ande confundiendo la S con la C. Ya está complicado que yo confunda la S con la C, banda. Cosas que nada más hace el indego, la verdad. Y yo me voy a quedar bien... Bien y incómodas pensando para qué los va a canjear el SPT-Priest. Bueno, vamos a ver con qué me sorprende. Creo que mejor no voy a intentar hacer un predic. Mejor que me sorprenda y más que los canjee. A ver con qué me va a deliciar. Ok, este pozo se ve muy bueno, banda. Se ve profundo.
Así que aprovechémoslo, olvídenlo, no se ve tan bueno. Ok, que me está diciendo que puedo mejorar las plataformas para la piedra. Obviamente que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Esto vamos a meterle también una mejora para poder venderlo a la izquierda. Y rápido, porque está a 1.57. Ir empezando con este precio es un deleite, es una hermosura, una maravilla, banda. Es uno de los mejores precios que vamos a tener. Ok, este ya está bajando, así que hay que irte a tomar la izquierda. Ahora sí, ya hay que tomar izquierda, bueno, de una. Hay que, como les digo, aprovechar los precios. Y vamos metiendo ya otros Saori. Vamos a meter unos 3 más, más para que nos encuentren petróleo. Y estos que simplemente sigan con la recolección de petróleo. Ok, ese secó el pozo, pero no pasa nada. Ok, ya me encontraron recursos. Aquí está el este diciéndonos: ¡eh, compa! ¡Por aquí, compañero! No se preocupen, mis Saori. Ya voy. Take it easy, my boy. Take it easy. Vamos a perforar un poco más profundo, a ver si encontramos la virgen. Encontramos un mega pozo, van, es el único que encontramos, un master pozo. Vamos a hacerle una mega perforación. Por favor, que no haya ninguna piedra. Gracias Dios, agresivo con el de arriba. Vamos a... A ver, esto los quiero dejar como a segundo plano. Esto sí lo voy a meter una mejora. Antes que cuando baje el precio, ahora sí vamos a darle un stop. Okay, vamos a darle un stop. Ya no conviene ahora sí venderlo, de todo modo hay que venderlo al mejor precio, banda. Aquí que nuestro combustible se venda bien, banda. Si no se vende bien, pues estará quedando sin combustible por un buen tiempo. Así que ellos saben, banda, me dan buenos precios o se quedan sin combustible. Ellos elegirán qué edición toman. Yo la respeto, banda, tomen lo que elijan, lo que elijan, yo lo respeto. Vamos a poner estos caballos, más porque no quiero irme endeudado. Si me voy endeudado, pues está difícil, banda. Vamos ahora sí a poner más escáneres a buscar el resto de petróleo. No sé qué tan profundo voy a estar. Ok, ya lo vi, este se ve un pozo pequeño. Ahora busquemos por aquí. Tengo la sospecha que este va a ser un poco profundo. Bueno, realmente no fue tanto. Vamos a poner este por aquí para, no, para dejar un poco más de espacio para los hilos. Vamos a mejorar esto. Ojito, banda, no, banda, no calculé, banda, no pensé bien las cosas. Porque al tener mucho combustible voy a necesitar más caballos. Al tener dos de estas. Sé que no es el nivel 3, pero esto sí es algo a tener en cuenta. Metamos ya el resto, unos 5, 3, 4, nomás para asegurar los pozos de combustible, los pozos de petróleo. A ver, ya estoy viendo el precio del lado derecho. Así que vámonos preparando. A ver, ya vámonos derecha, de una, banda, de una. Ok, aquí también hay combustible. Pongamos esto. Ok, aquí ya hay piedra, eso no me gusta. Ok, aquí hay un mini pozo. Mírenlo, es pequeño. Y este quiero ver qué tan grande es. Es enorme, hay que meterle al 3, pero si le meto ahorita mismo al 3 no la voy a armar. Esto se debe a que es el megapozo y si no tengo los suficientes caballos como para trabajar el petróleo ya valí. Bueno, hemos venido a jugárnosla, banda, así que vamos a jugárnosla. Esto no es la mejor idea, pero bueno, banda. Y aquí creo que hay otro pozo de combustible. No sé en dónde esté, pero de que hay un pozo. A lo mejor hay que esperar a que suba a la tierra para encontrarlo. Y que sea lo que Dios quiera, banda, que si nos pasamos un poco. Vamos a poner otro pozo por aquí. Luego cuando yo subo la tierra ya ponemos, pues vamos a buscar otro pozo. La verdad que me quedé sin dinero de tanto estar perforando. Lo que tomo es esto al 3, se nota mucho la diferencia. Vamos a poder llenarnos mucho de dinero, que vamos a producir, no sé, muchos recursos en poco tiempo. Ok, ya los precios ya bajaron, no me convencen, la verdad. Obviamente que a precios menores no hay que venderlo, banda. Hay que ser listos, hay que venderlo a de 80. Hay que ser unos buenos magnates del petróleo. Ok, ya se me están llenando los hilos, habrá que poner otro. Pongamos otro, por eso quería ponerlos separados los... Bueno, por eso quería poner pocas de estas de petróleo. Ok, vámonos a la izquierda de una. Yo por eso quería, como les digo, poner pocos pozos. Porque vi que necesitamos, no sé, muchas vainas. Y a veces muchas vainas no están tan chidos. Vamos a poner otro por aquí, a ver si encontramos. Ok, está aquí el pozo. Vamos ahora a chupar este pozo. Lo bueno es que aquí no encontramos casi ninguna piedra. Así que nada mal, banda. Todo nice, todo bien, todo bien. Esto lo voy a dejar así de momento. No necesitamos ni mejorarlo porque así está bien. Hay que irnos preparando porque vayan a la derecha, que derecha ya es mejor el precio que el de la izquierda. Ok, aquí hay otro pozo, vamos a buscarlo. Creo que está profundo. Es mi creencia, mi paradigma. Ok, creo que este es un megapozo. Quiero ver que no haya piedras, pero esto sí es un megapozo. Habrá que mejorar todo al 3. Porque esto es un megapozo. Es mucho gasto, pero pues ni modo, banda. Más vale estar prevenido, más vale prevenir que lamentar. Esto también hay que meterle al 3, que como les digo, esto es un megapozo, un master pozo.
Metamos dos Saoris, aunque yo ya estoy seguro que ya no hay más combustible a excepción de este. Vamos a meterle una al 3 y el resto pues lo almacenamos, no pasa nada, banda. De todos modos, es perfecto los precios para lo del lado izquierdo. Es que lo que tiene el lado izquierdo es que tardan un poco más en bajar. El lado derecho sube y baja muy rápido. Pero, digo, sube y baja muy rápido, pero el lado derecho, el izquierdo sí se mantiene un poco más los precios. Un poco, no suben tanto, vieron cómo sí se mantiene. Pero ahí suben un poco, banda. Estamos en el último mes, así que hay que vender todo. Estamos ya, no importa si pues lo logramos, simplemente hay que vender todo lo que podamos. Me gustaría acabarse todo el combustible, pero ya ni modo, banda. Bueno, 32.000 no está nada mal. Completamos el de este topo para el tema de los diamantes. Y bueno, es importante los diamantes porque los diamantes nos pueden ofrecer beneficios. Por ejemplo, si vamos a la taberna, creo que por un diamante nos pueden ofrecer un lugar donde podemos encontrar una buena cantidad de... ¿cómo se llama? Se va el nombre. Un buen territorio que tenga una buena cantidad de combustible. Así que es importante para tenerlo en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que si vamos a hacer eso, tenemos que mejorar a los topos para que nos tiren el paro. A ver, si yo aquí encontré petróleo, como les digo, yo me voy a ir por estos que tienen como imágenes. Ya si ellos se quieren pelear por los terrenos, yo no, banda, yo me peleo. Pero banda, es que sí, voy bien sobrado, que quiero que miren las mejoras que tienen mis contrincantes, a las que tengo yo. Les saco muchas mejoras en fábrica, en taller, también les saco muchas mejoras en taller. No me falta sacar las mejoras en establo. Yo creo que primero voy a poner la habilidad de sacar el diamantito, banda. Vamos a sacar, como les digo, el diamante. Bueno, ¿dónde está el para mejorar lo del diamante? Ah, sí, es aquí con esta personita. Primero vamos a mejorar esto del diamante. Hay que conservar 2000 más o menos. El escarden no me importa el tamaño. Pero la celda sí lo voy a mejorar para que me busquen más cosas los topos. Y poca cosa, banda. Voy a intentar ya lo siguiente. Creo que celtas al 3, luego después los caballos. No, creo que voy a empezar ya de una vez los caballos, porque estamos viendo que sí se está complicando la producción. Ok, aquí me dicen que ya los topos pueden desenterrar y que ahora pueden buscar 9 celdas en lugar de 6. Así que no está nada mal. Vamos a meternos con el escáner a ver dónde está. Ok, fue un buen predict. No estaba 100% seguro, pero funcionó, banda. Si funciona, pues no hay que quejarnos. Descarbemos. Y por favor, que no haya piedra. La piedra nos puede arruinar todo. Y viendo los precios, ahorita mismo lo tenemos un poco complicado porque no hay buenos precios. A ver, van a subir los de la derecha, así que no está tan mal. Yo por un momento me había asustado. Pero sí, bueno, van a subir los precios del lado derecho, así que vamos a aprovechar eso a nuestro favor. A ver, igual voy a dejar primero que almacenen un poco de combustible. Ahora sí, ya que lo vendan arriba de 90, está demasiado bien, banda. Viene como anillo al dedo. Luego metamos dos saoris más, nomás para que nos vayan buscando recursos. Ellos que sigan simplemente vendiendo el combustible, el petróleo. Bueno, el pozo ya se secó. Era marca Patito, por desgracia, pero pues, no, banda, no pasa nada. Al menos era de marca. O era ser marca Patito, pero de que era de marca, era de marca. Ok, aquí vamos a perforar. Luego vamos a meter una mejora. Y aquí busquemos dónde puede que esté. Y hay que tener mucho cuidado con el tema del dinero, porque si nos va la onda, puede que simplemente no saquemos una buena cantidad de petróleo. Y pues aquí la producción es muy importante, la mera verdad, banda. Es muy importante el tema del recurso. Y los precios del lado izquierdo están subiendo, así que hay que mantener un ojo, como les digo, del lado izquierdo. No hay que descuidarnos, no hay que ser despistados. Ya están bajando mucho los precios. Vámonos al lado izquierdo. De todo modo, y después cuando llevemos los combustibles, pues van a subir. Vamos a poner otros caballos más. Me da tonto que sigan vendiendo del lado izquierdo. Yo creo que con 8 es más que suficiente para que no me den una multa. Porque ya saben, banda, que me multe, pues no está chido, banda, no es good, it's so bad, it's so worse. Ok, de todos modos ya no pasa nada, ya se acabó una de esta fábrica. Vamos a poner dos saoris para que nos busquen más combustible. Por favor, que haya un megapozo, que si no pues vamos a sufrir con el tema del dinero. Ok, esto ya lo vamos a poner, que lo almacenen en el silo. De todos modos, con 8 caballos no va a haber ninguna multa. Aquí busquemos por esta zona, que creo que iba a haber. Bueno, igual un poco más arriba, a lo mejor me flipé demasiado en la parte inferior. Tampoco quiero gastar tanto de esto. Ok, aparte no nos queda tan lejos. Y creo que esto es un megapozo. Vamos a verlo. Es un megapozo. Hay que meterle un upgrade. Y vamos a poner un topo a que se ponga a buscar, no sé, diamantes. Ponemos otro por aquí. Y otro topito por acá, banda. Y no pasó nada. Es que, o sea, esto al 3 va a ser una locura. Así que vámonos preparando. Vamos a mejorar el silo. Mejoremos esto. De todo modo, también esto no son pérdidas. Es la mejor ganancia que podemos tener porque estamos juntando dinero por esta vender. Ahora sí, vámonos al lado derecho. De todos modos, con el de este al 3 va a producir recursos que me sirvieron mañana. Y madre mía, con los topos, todo lo que más o menos me encuentran en las celdas.
Creo que aquí hay combustible, tengo fe. Pues bien, lo andan, no había casi nada, nomás había una rica baiteada. Pues busquemos por... A ver, este es el pozo que ya vimos. Ay, creo que aquí hay que esperar que se levante la tierra, porque no creo que haya un pozo aquí bien incógnito. Pues bien, la banda, me trago mis palabras, hay un pozo bien incógnito, bien criminal, bien escondido. Vamos a mejorarlo al nivel 2, aunque no es buena idea por las multas de vertido. Vamos a seguir vendiendo. Metamos todos los caballos que sean necesarios, banda, que no queremos, como les digo, que nos multen. Por favor, agarren el petróleo, hijos míos, agárrenlo, no quiero más multas. Oye, que sea, banda, en el capítulo pasado me metieron... Harías un 24 horas. A ver, me lo podría pensar. Yo creo que si hubiera demasiado apoyo, una cantidad anormal de apoyo, yo me podría meter en directo 24 horas. Pero obviamente que no voy a estar 24 horas... ¿cómo te lo digo? No voy a estar 24 horas jugando un juego. Voy a estar como, pónganle que unas... 10 horas del resto de horas van a ser casi puras de descanso, pero el directo va a seguir. Sí podría hacerlo, como les digo. Sí, de que puedo, puedo, pero nomás como les digo, apenas que hubiera mucho apoyo, porque 24 horas a que no lo crean es una locura, es una barbaridad. Así que no se manda, mucho a tener en cuenta. Creo que es un diamantito. Topo, vete por el diamante. De una, vete por el diamante, mi topo. Vete por el diamante. A ver, hay combustible, no sé en qué parte, pero hay combustible. Aquí hay piedra, hay que tener cuidado con eso. No, 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 la multa no, la multa no. Caballos. ¡Caballos! ¡Agarren el combustible! ¡Caballos! ¡Tiren la válvula! ¡Tiren la válvula! Ok, no pasó nada, banda, no pasó nada. Oiga, pero un momento sentí verdadero terror. Por la... No lo voy a engañar, banda. Tuve mucho miedo. Que le ayude, dice. ¿Qué? ¿Quieren que me avente un directo 24 horas? Como les digo, de que puedo, si puedo, no les voy a decir que no puedo, porque de que puedo, si se puede, banda. Como les digo, pues mucho apoyo y sí lo hago. Por favor, de una, váyanse a almacenarlo, que no haya multas. Por favor, que no me multen, banda. Me quiero ir multado con esto del petróleo. Está difícil, ¿verdad? Vamos a seguir perforando a ver si encuentro más petróleo. Creo que por aquí a la izquierda va a haber petróleo. Tengo fe, banda. Sí, aquí como un poquito de petróleo. Perforemos. Aquí creo que hay uno a la derecha. Bueno, hay dos. Ok, esto es otro pozo. Vamos a hacer como dos tuberías. Una por aquí y otra aquí. Y mientras vamos a almacenar los recursos. Esto vamos a mejorarlo. Esto también. Y luego mejor esto al 3. Se ve que esto sí va a estar complicado. No complejo, pero sí un poco complicado. Ay, banda, yo imagino en serio este. En serio, no sé, sigo pensando en qué podría cambiarlo si contaras 5 puntos de canal. Sigo pensando mucho en eso, banda. A lo mejor no voy a poder dormir por esa incógnita. Vamos a... Okay, aquí hay otro pozo, ya lo vi. Creo que no hay piedra, creo. Esperemos que sea verdad, que no haya más... Que no había piedra, banda, nada mal. Y ya el resto va a ser almacenar el de este petróleo para, no sé, juntarlo. Aquí tengo un poco de miedo porque si me va la onda me voy a ir a otra multa de vertido. Creo que ya no hay más petróleo y metamos unos aoris. Pero yo creo que ya no hay más petróleo, banda, esto ya es todo. Ok, mejor que lo vendan del lado izquierdo, el lado izquierdo vende mejor. Ahora, banda, tomemos la izquierda. Y si me van a multar, banda, me van a multar bien sabroso, por desgracia, me van a dar una buena multa. Creo que no hay nada, así que ya me voy a ir. Vámonos, creo que no hay nada. Ok, lo sabía, banda, ya no hay más combustible. No, no, no. Tengo 1700 en tic... ¡Hala! ¡Lol! Mis respetos, ¿cómo le hiciste para llegar a tanto? Yo llevo subiendo TikTok, bueno, no todos los días. Y nomás he llegado a lo máximo a unos, fácil, unos 10, 20 seguidores a lo mucho. Creo que sí, a lo 20, a lo fácil, 20 seguidores. Gracias, bro, a ver sí, a ver. Estoy pensando en hacer un directo 24 horas. A lo mejor tendría que prepararme. A ver, me lo voy a pensar, banda, como le digo, me lo voy a plantear. Pero lo que sí puedo asegurar es que si hay demasiado apoyo me puedo aventar un, no sé, un directo de 2, 3 o 4 horas terminándome este juego. Eso sí lo puedo asegurar, banda. De 24 horas es posible, banda, es posible, no les voy a mentir, sí es posible. Pero no, banda, ya se imaginan que yo estoy aquí todo bien desvelado. Ah, lo único que me da miedo es la chancla, banda, en peligro por estar hablable en la noche me dan chanclazo y por eso tan chido. Ojo, la planche se sacó la lotería, banda. Poquito, poquito. Vamos a ver qué más podemos mejorar, que creo que eran los caballos, las celdas, pues es secundario. Creo que sí, vamos a optar por los caballos para poder, no sé, no tener que poner tantos. Vamos a subasta de tierras.
monos aquí, como les digo, los que tienen figuras más buena espina. Si están peleando por este terreno es porque hay mucho petróleo. Así que hay que ir a una de estas dos, a esta la próxima vez. Como les digo, cuando hay de estas, si quieres te edito los clips, estaría bueno. Pero no, no sé si tengas tiempo. Porque no sé, como les digo, yo aprecio mucho cuando alguien dedica tiempo. Porque realmente, aunque no lo crean, el tiempo es demasiado valioso. Es que, o sea, también es triste que haya gente que no valora el tiempo. Pero si alguien te dedica tiempo, aprovechenlo. Porque como les digo, el tiempo es muy limitado. Y también puede, pues, tener otras cosas por hacer. Pero no sé si a veces toman las molestias, pero bueno. A ver, aquí podemos tener incluso más caballos. Esto sería más gasto, pero no está tan mal. Velocidad tampoco está mal. A ver, de momento voy a dejar esto así. Vámonos, banda, vámonos. Soy alguien que hace poco. Ojo, pero a lo mejor tú eres de los que hacen poco, pero calidad. Es que a veces la solución no es cantidad, banda. A veces la solución es calidad. Y digo a veces porque hay muchas cosas de las cuales dependerá que algo suceda o algo pase. Y no sé, banda. Yo pensar o razonar tanto a veces me hace que me dé algo en la cabeza, banda. Ya saben que a veces la filosofía no es lo mío, banda. Quiero optar de aquí nomás para poder tener para... el ¿cómo se llama? Para poder obtener el... bueno, tener mucho espacio disponible para los hilos. Pongamos esto aquí. Están bajando mucho los precios, no me gusta. Vamos a venderlo a la izquierda, rápido. Por el resto lo vamos a almacenar. Vamos a poner un silo en esta parte. ¡No, banda! ¡Una multa! No. ¡Chicos! ¡Háganse un lado! ¡Me van a multar! ¿Qué estás, banda? Me fui multadísimo. Vamos a vender el petróleo. No es que me guste la idea, pero no tenemos dinero. Necesitamos sacar para mejorar el silo. Ya creo que podemos mejorarlo. Vamos a mejorarlo, banda. Solamente estudio y hago cardiovascular. ¡Ah! ¡Bicicleta! Está bien, bro, que como te digo, el ejercicio es muy bueno. Aunque no lo crean, ayuda mucho a la salud. También te ayuda a relajarte, a quemar toxinas, no sé, banda. El ejercicio es demasiado bueno, ¿no? Lo único malo es que, no sé, yo también me he vuelto muy sedentario, la mera verdad, no les voy a mentir. Me he quedado, no sé, bien tieso. Porque realmente, como les digo, por lo de la universidad no he tenido mucho tiempo para hacer actividad física. Vamos a mejorar la capacidad para que pueda, no sé, transportar esto sin tanta complejidad. Lo tomamos con esto, vamos a ocupar menos caballos, no viene nada mal. Y aparte vamos a poder vender más recursos. La virgen, estos están muy superficiales, la verdad. Creo que mejor me saqué la lotería con estos pozos. Y no estaría acumulando... está bien, bro. Eso es algo que no todos saben. La experiencia haciendo algo, fíjense. Cuando tengan la oportunidad de hacer algo por experiencia, háganlo. Porque se aprende demasiado. Bueno, ahora vamos a venderlo al lado derecho, banda. Vamos a poner, yo creo que con 8 controlamos todo de la zona para evitar las multas de vertido. Yo creo, banda, yo considero. Están bajando los precios, así que creo que voy a almacenarlos hasta que vuelvan a subir. Vamos a poner un de este estilo. Vamos a poner un Saori. Pues yo creo que contigo te puedo dar editando, que yo tampoco sé mucho de editar, pero... pues, ¿qué te podría decir? Porque yo realmente no le digo, yo no edito casi nada, pero... si pudiera dar un consejo sería... que trataras de conocer qué intereses tiene la gente. Puede que hagas un video que te digas, oh, por Dios, me quedó genial, lo edité muy chido, no, a cualquiera le va a gustar, no puede que a lo mejor poca gente lo apoye, porque realmente los gustos son cosas muy complejas de entender, por así decirlo. Si fuera un poco sencillo, pues todo sería muy chido, banda, muy good, pero como a veces son cosas muy complejas, pues se torna algo difícil de entender. Ahora vamos a llenarlo de esto de puros saoris. No sé cuántos voy a poner, nomás quiero asegurar que ahí va, que me van a encontrar todo el petróleo. Lo único que les voy a pedir a mis saoris, que me gusten todo el petróleo. Esto lo voy a meter al 3, igual no debería porque ya vimos que se me va la onda, ¿verdad? Pero bueno. Vamos a poner un poco ahora superficial, no sé si estén aquí superficial, creo que es más profundo. ¡La virgen, banda! ¿Qué son estos pozotes? Ay, banda, la virgen, la mera, lo único que yo puedo decir, banda, la virgen, porque realmente estos pozos me dejan muy anonadados, me dejan bien perplejos al vernos de esta cantidad de pozos. Y estamos teniendo suerte que no tenemos que ni mejorar la perforadora. Yo me parto de risa, banda, porque realmente no hay mucho por hacer, que partirme de risa por todas las cosas que hay. Y están muy buenos precios del lado izquierdo, banda, la mera verdad. Bueno, ya no hay, vamos a quitar esto, que ya se vayan mejor a la derecha.
En derecha hay precios mucho mejores a como nos están ofreciendo. Vamos a mejorar esto. Mejoremos todo esto, banda. Y que sigan con la producción. Que la producción no pare, no pare, que no pare. Y creo que ya es todos los recursos que hay. Ya el resto sería intentar buscar diamantes. A ver, vamos a intentar buscar diamantes. No me gusta hacer esto de romper el suelo, que me quita mucho dinero, pero todo sea por buscar diamantes, banda. Saben que los diamantes son muy importantitos, muy importantes. Voy a llevar muchas multas de vertido, pues ya ni modo, banda, no pasa nada. Aquí sí hay una piedra. Y es muy importante también ver por dónde perforas. En peligro perforo por un lado que no es y me saco una piedra, banda. Y eso pues está XD, la verdad, está XD. Ahorita nomás esperamos que hagan buenos precios. Luego ya vendemos el combustible. Si no hay buenos precios no lo vamos a vender. Siempre hay, como les digo, hay que aprovechar porque los recursos son muy limitados. Si tú los aprovechas, muy bien, banda. Si no los aprovechas, pues se sufre, banda, pain, por así decirlo, dolor. Tienes que tener mucho cuidado con eso, banda, en serio. ¿Qué más cosas les podría decir? Porque además del tiempo, realmente, como les digo, el tiempo, aprovechenlo, como les digo, el tiempo es demasiado importante y muy limitado. Pero desde aquí, si tú aprovechas el tiempo, pues está bien, banda, está chido. Si no aprovechas, pues es triste, banda, cuando no aprovechas el tiempo. Es muy triste, no les voy a mentir. Porque a lo mejor te vas a quedar con ganas de haber intentado o haber hecho algo. Yo trato de todo lo que hago no arrepentirme. Obviamente que si hago algo mal tengo que aprender de mis errores, pero al menos no vivir en el pasado y seguir adelante. Y pues muy poca cosa, banda, con eso, muy poca cosa. Voy a seguir perforando. Y Dios mío, la cantidad que hay de este petróleo en esta zona. Ahora todos los voy a mandar a la izquierda. De todos modos, hay precios aceptables. No son los precios más económicos, pero son precios que están ok, aceptables. Tú también cuídate, cámara. Cuídense, bro. Échale ganas, pana. Échale ganas. Buen provecho. Disfruta el almuerzo. Ni creas, yo antes también me iba a almorzar mientras estaba en directo. Yo ponía la pausa y me iba a almorzar. Así que te entiendo. Buen provecho, bro. Que disfrute la comida. Muchas gracias por acompañarme. Cuídate, bro. Buen provecho. Buen provecho. Disfruta la comida. Ok, vamos a continuar, banda. Ya casi ya estamos cerca de acabar el nivel. Porque realmente todos los pozos de combustible que quedan ya más no hay. Ahorita los voy a mandar a la derecha. No, creo que se los voy a dejar a la izquierda. Aunque la derecha no da buenos precios. Y aparte este es el último mes. Ok, ya terminamos. Vamos a acabar nivel. De todo modo no hay ni diamantes. Si hay diamantes me va a caer con cara de XD. Tenemos la multa, pero al menos salió bien, banda, esto. Tuvimos una buena venta de barriles. Lo vendimos aproximadamente como más de $1. Eso está muy bien, banda. 34,000 de beneficio no está nada mal. Creo que esta vez no fue mejor que el resto. Lo sabía, banda. Pero no hay que ser soberbias. Obviamente que la soberbia no se los recomiendo para nada. Lo único que va a ser envenenarlos. Sí que suena un poco especial eso de envenenarlos, pero realmente la soberbia envenena. ¿Y cómo me refiero a que la soberbia envenena? Te hace a lo mejor pensarte o creerte mejor que los demás. Y al creerte a lo mejor mejor no toma las mejores decisiones. O dices, chicos, háganse un lado, yo me encargo, porque lo que ustedes hacen no lo están haciendo de la mejor manera o así. Es como les digo, la soberbia no les va a servir mucho de nada, el quererse mucho. Yo les recomendaría que si son soberbias, al menos demuestren las cosas con hechos y no palabras. Si van a decir algo, demuéstrenlo con, como les digo, con hechos. De que no, pues si dicen, no, yo soy aquí el más perrón, demuéstrenlo con hechos, no palabras. Y pues muy poca cosa. Ya tenemos ahora sí el de este el tamaño. ¿Dónde está el silo? Tamaño 3. Hay una de estas que nos permite juntar los silos. Pero creo que va a ser un poco más adelante esa mejora. También quiero mejorar las ramas para poder poner varias ramas y tener que gastar tanto dinero. Ok, vamos a comenzar las subastas. Quería ir a esta parte. Creo que aquí hay una buena cantidad de recursos. Si están peleando es porque por esta zona hay recursos. Pero bueno, yo siempre me voy a quedar, como les digo, con estas que tienen estas figuritas. Yo tengo fe en esas figuritas, ¿verdad? Yo creo en esas figuritas. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer va a ser... sí, mejorar los caballos. Vamos a meterle la acción turbo. Quiero mejorarle la velocidad, pero así que mejor me voy a esperar. Y muy poca cosa en cuanto a las mejoras. De todos modos, en cuanto a mejoras, ahora sí ya vamos un poco más sobrados que nuestros compatriotas. Que se observen la diferencia. 35, 18, 18, 12, 43, 14, 14, 7, 20, 0, 0, 0. Bueno, entonces también tiene 20 el Ricardo. Se mejoró el tamaño como yo, nada mal. Por eso me mejoró la velocidad. El contador igual no es tan importante. El contador pues nomás es para saber cuántos caballos tengo. No, realmente no me interesa mucho el contarlos.
Ok, ahora me dice que puedo mejorar los hilos 2 veces y también que puedo juntar las tuberías, que creo que puedo juntar como 3 tuberías más o menos. He dicho esto, poca cosa. Vamos a irnos rápido para que no vaya a ir los precios. Ok, está aquí abajo la máquina. Voy a ponerla en el medio. Yo en lo personal no haría esto. No me gusta ponerlo tanto en el medio, pero pues nomás para asegurar la producción. Mejoremos y metamos 2-4 caballos. Lo voy a mantener para el lado derecho y pues poca cosa. 3-4. No sé si haya puesto 5 porque a veces, no sé, a veces a lo mejor no cuento bien, pero bueno. Puedo incluso mejorar los caballos. Voy a ver, banda. Como hay buenos precios, que si hay buenos precios sí puedo darme el lujo de mejorar los caballos. Y si hay buenos precios también puedo poner los ahorros para que me tiren el paro, la ayuda. Ahora los voy a mandar a la izquierda. Ok, ya me detectaron recursos. Creo que estos van a estar un poco más profundo. Lo sabía, banda. Yo tenía una corazonada de que siempre los ponen un poco más profundo. Hay que ver si siguen conveniendo venderlos a ese precio. Creo que sí van a seguir conveniendo. Y quiero ver qué tan grande es este pozo. Vamos a revisarlo. No es tan grande, así que eso también es importante tenerlo en cuenta. Vamos a poner un silo por aquí. Y lo mejoramos a máximo nivel. A partir de abajo de 80 no lo vamos a vender. No estamos tan desesperados. Tenemos 2000. 2000 es una buena cantidad de dinero. Ok, entonces aquí hay otro pozo además de este. Vamos a buscar el otro pozo. Pensé que este era este pozo, pero no manda ahí otro pozo. Vamos a buscarlo, a ver en dónde puede estar. A lo mejor está más profundo. Creo que sí está más profundo porque realmente no hemos encontrado nada. Igual creo que sale más rentable poner la de 200 a la larga. Vamos a ver qué tan profundo es este pozo para ver si merita un nivel. Si merita un nivel 3, y vamos a jugar los caballos. No tomé algo en cuenta el tema del dinero. Ya no voy a gastar más en escáner. De momento me voy a llevar esto tranquilo, esto calmado. Ok, esto del nivel 3 es una locura, no les voy a mentir. Lo bueno es que tenemos la fábrica a un lado, así que no es tan locura, tan crazy. Ahora sí, con esto vamos a sacar el dinero que nos estamos quedando sin dinero, banda. Van a subir los precios, así que vamos a esperarnos. Aquí va a convenir vender a la izquierda. Vamos a la izquierda, banda. Tomemos izquierda. Metamos unos caballos más. Y todos a la izquierda, porque como les digo, nos pagan mejor. Tomemos el caballo que nos va a tirar paro para evitar la multa. No queremos, como les digo, que nos multen. Podemos permitir muchas cosas, pero unos multados no, banda. Eso no lo podemos permitir. Ninguna multa nos va a venir bien. ¡Caballo! ¡Tira paro, caballo! ¡Caballo, agarra! ¡Agarra petróleo! ¡Agarren petróleo! ¡No! Ya ni modo, banda. Ya ni modo. Por eso no me gusta trabajar mucho con el nivel 3, porque es muy caótico, la verdad. Necesitamos tener mucha predicción. Si no tenemos predicción, valemos. Y este es un mini pozo, pero igual sirve para el recurso del petróleo. Vamos a mejorar. Luego aquí escarbemos, banda, a ver qué encontramos o qué pasa. Bueno, vamos a irnos por aquí. Creo que ya no conviene. Y esto sí está muy grande, vamos a poner otro por aquí. Vamos a poner otro silo porque, como les digo, es más rentable almacenarlo que venderlo a malos precios. Vamos a poner esto por aquí. Y vamos a ir mejorando. Vamos a meter un Saori por aquí para que nos busque más recursos. Estoy casi acabando con toda la tierra. Y bueno, yo encontré el pozo de petróleo. Batallé un poco, pero lo encontré. Y es muy pequeño, es diminuto, banda. Y todo es mal, todo es mal. Bueno, vamos a mejorar ahora esto. A ver, igual ya más arriba de un dólar es un buen precio para vender. Esto lo mejora al nivel 3 nomás para las cajas. Y vamos a poner un poco más de saoris. Y ya poca cosa, banda, de todo modo ya con esto no vamos a forrar de dinero. Que se saca bien, banda, se gana bien. Ok, aquí sobre la izquierda. La izquierda paga mucho mejor que la derecha. Vamos a mejorar esto. Esto ya está, creo que al máximo. Así que sí que es muy probable que no vamos a llevar una rica multa, banda. Es muy probable. Porque vamos a trabajar con casi 3 de estas tuberías chetadas, por así decirlo. Ahora lo que hay que hacer es buscar diamantes. De todo modo, ya más no queda en este suelo, ya explotamos cada centímetro. Así que lo único que podemos hacer ahora es, como les digo, buscar los diamantes. Esperemos encontrar un diamante o algo importante. Vamos a ver, mandamos a ver. Esperemos, como les digo, encontrar, como les digo, un diamante.
Por favor, un diamantito. Yo no pido mucho juego. Dame un diamante, por favor. Please. I want a diamante. A diamond. Estamos perdiendo mucho dinero, pero igual si conseguimos el diamante vale la pena. No importa que gastemos hasta 5000 en esto. Con si encontremos el diamante es una victoria. Es la única victoria, banda, lo del diamante. Así que sigamos buscando. Por favor, diamantito. Imagínense que si se me quede el diamante, no sé, en una esquina o así. Estaría muy XD, la mera verdad. Lo voy a lo mejor ya en un futuro podemos mejorar el tamaño del... De, no sé, del escáner. Quiero pensar que no hay ningún diamante, banda. Yo quiero pensar eso. Y así si hay un diamante, nomás me van a quedar las ganas de llorar. Entonces, esperemos que por favor no haya ningún diamante. A ver, voy a dejar que los topos busquen en el resto de lugares. A ver si me encuentran algo. Ya que los topos se encarguen de buscar, a ver qué me encuentran. Creo que no hay nada interesante, así que vamos a acabar el tiempo. No hubo tanto combustible, pero al menos hubo algo, como les digo, de combustible. Así que con esto es más que suficiente. Obviamente que 17000 no es tanto, pero al menos con lo que ahorramos íbamos a completar la mejora de los caballos para aumentarles la velocidad, para que vayan bien fast and furious, bien rápidos. Vamos a ver los beneficios. Casi, bueno, tuvo más beneficios la planche. Pero igual no pasa nada, banda. Tomo ya luego nos recuperamos. Luego nos levantamos más fuertes, more strong. Vamos a mejorar ahora la velocidad. Y después vamos a mejorar el tamaño de manada. Y en cuanto a otras mejoras, me gustaría ahora mejorar un poco más de... A lo mejor esto del vestido, que dure más tiempo para evitar, no sé, tener multas. Vamos a la lista de tierras. A ver, ¿dónde podríamos ir? Hubo muchos pleitos como por esta zona, pero yo sigo teniendo fe en los cactus. Por aquí tiene que haber entonces mucho petróleo. Bueno, ya me quitaron la zona y ni modo, ¿verdad? Vámonos a acabar. De todos modos tenemos los 2000, banda, así que hagamos la excavación, banda. Let's do. Ok, vamos a poner el Saori, que me ponga a buscar aquí recursos. Que creo que va a encontrar petróleo como por aquí en el medio. Bueno, no lo encontró tanto en el medio, así que esta es una buena zona. Voy a gastar 200, yo no haría esto, pero al menos para asegurar bien, banda. Ok, encontramos doble pozo. O sea, igual si sale bien rentable. Es la primera vez que sale algo rentable esto de ponerle doble. Vamos a poner uno por aquí. Lo vamos a mejorar al nivel 2. Metemos los caballos. Unos 4 está bien. Que vendan aquí. Ok, aquí son 3, pongamos uno más. Estos que sigan pues vendiendo, no pasa nada. Que el ritmo no pare, no pare. Que el ritmo no pare, que el ritmo no pare, banda. Vamos a poner otro por aquí abajo ya que se está acabando el petróleo. Luego creo que va a ser venderlos al lado derecho. Vamos a mejorar los caballos de momento. Ahora puedo mejorar la velocidad. A ver, no es mala idea. Antes quiero ver qué onda con esto, banda. Si veo que esto está a un buen nivel, digo, que tiene una buena cantidad, puedo dejarlo así. Vamos a ponerlo a esto al 3. Ya con esto lo hicimos casi para todo el nivel. Vamos a meter varios saoris. Y yo creo que 8 caballos, banda. No sé cuántos lleve. Ok, aquí puedo contarlos. Llevo 8 caballos. Porque esto es una locura, tener esto al 3, banda. Es una locura, la mera verdad, banda. No hay otra palabra para escribir esto que locura. Vamos a mejorar también los caballos, nomás para evitar las multas de vertido y también para vender más rápido. Vamos a poner ahora los hilos. Aquí vamos a ponerlo, vamos a mejorarlo. Abajo de 80 ya no conviene. 70 también es un buen precio, pero yo quiero exprimir cada gota, banda, cada peso. Que cada moneda valga, banda, que lo valga. Vamos a seguir perforando ahora por acá arriba, a ver qué encontramos. Ok, este se ve que es un buen pozo. Vamos a ponerle ya de una la tubería. Vamos a buscar ahora qué más encontramos por estas zonas. Hay un Saori. Si el Saori ese se va a encontrar nada, es porque ya no hay más combustible. Y si hay poco combustible, pues no pasa nada. Al menos encontramos lo que tuvimos. Ok, más tierra, pero no pasa nada. Y un consejo, si ven que no hay combustible, es porque falta que suba más la tierra. Así que hay que esperar aquí que suba la tierra. Y creo que es todo lo que hay. Esto lo voy a mandar a la derecha.
De todos modos, esto es un buen precio. Se vende, como les digo, a buen precio. Esto lo voy a mejorar. Por desgracia, aquí no hay tanto combustible. Pero si lo administramos y lo vendemos a buen precio, sale más rentable que andar perforando y perforando. ¿Te das cuenta? Aquí lo único que tenemos es que aquí tenemos el combustible. Lo que falta es tener un buen precio para que sea rentable el venderlo. Vamos a mejorar esto al 3 para que me estén, para que estén vendiendo, no sé, a la velocidad de la luz. Aquí nomás hay que esperar a que suba el suelo. A ver, aquí se ve como algo. Vamos a aprovechar a ver si otra. Les había dado como que se quería ver algo. Vamos a poner aquí ya la última tubería. Vamos a mejorarlo porque creo que aquí vamos a tener que perforar piedra. Ah, pues no, banda. Pongamos el topo. De todos modos, ya encontramos lo importante. Ya tenemos la, todo el combustible. Y así. No, ya no vendan, vendan mejor al otro lado. Vamos a mejorar también esto para que pues sea más rápido, más efectivo. Ahora vamos a mejorar esto al 3. Y muy poca cosa, banda, muy poca cosa. Creo que eso va a ser el nivel 2. Esa mejora. Como les digo, abajo de 90 no conviene venderlo. Digo, abajo de 80. Podemos dejarlo a estos precios que son no los mejores. Ok, vamos a mejorar derecha. Derecha de una, banda. Hay buenos precios. Si siento que si quiero acabar más rápido, podría poner incluso dos de estas. ¿Cómo se llama? A ver, no tengo prisa para acabar rápido, así que no pasa nada. Podría incluso venderlos, ¿cómo les digo? Podría simplemente almacenarlo y esperarme a que llegue a precios más elevados. Porque el petróleo que lo tenemos, vamos a venderlo a buen precio. Creo que sí, banda, podemos conseguir un buen precio. No importa que tardemos un poco más de tiempo, de todos modos no tenemos prisas. Vamos a ver quién ofrece mejores precios. Creo que izquierda lleva la delantera. Arriba de un dólar ya está bien, esperemos si lo suben. A ver si es un buen precio, banda, como les digo, arriba de un dólar. Podríamos esperar más, pero no hay que ser tan avariciosos. A veces la codicia, pues, no hace nada bueno. Vamos a dejarlo esto ya así, banda. Ya vendimos, pues, todo el combustible. Terminemos ya. Vendimos todo. Bienvenido. A ver, los mods. A ver, ahorita lo reviso, bro. No me déjame que... Déjame nomás que lleve una hora de directo y lo reviso los mods, bro. Pero a memoria tengo el Chisel Industrial... Bueno, el Industrial 2... El Tecnogun, uno para hacer sándwiches, otro para cargar cosas. No, mejor si te los digo, mejor ahorita que revise el nombre te los digo. Para que sí me descargué muchos mods que son una locura, la mera verdad, banda. Es una locura, pero para que te des una idea más o menos, estos son los que recuerdo ahorita a memoria. Ahorita te digo ya a memoria, no a memoria, ahorita ya te pongo cuáles son los que tengo. Porque ahorita mismo te estoy diciendo unos que a lo mejor, no sé, banda. Son pocos los que recuerdo, pero sí puse varios. El Tecno requiere unos mods en específico para que pueda jalar bien. No te preocupes, bro, porque busqué un video en YouTube del Tecnogun y aparecía que para que funcione necesitaba tal mod, tal mod, tal mod. También otro que es como para que te dé un manual. El, ¿cómo se llamaba? No recuerdo el nombre, pero había un de este que era para que pudieras craftear un manual de las armas. No es el HUD que te aparece a la derecha, es otro que te deja como craftear como si fuera un libro que va a ser el manual. Tengo algo que anunciar, pronto dejaré mi puesto como alcalde. ¡No! Banda, ¿qué sabes? El alcalde va a dejar tu puesto. Mi asesor tendrá que ser será el que tenga más acciones de mi pueblo, las cuales iré vendiendo en las subastas de acciones. ¿Qué sabes, banda? Que ahora vaya a dejar el puesto. Necesito ahora administrar mucho bien el tema del tiempo y el dinero. A ver, el temporizador. De momento vamos a sentarnos en las terrenos, banda. Pero ¿cuál es más necesito Lobo King o Quinch Hank para que funcionen bien? Sí, sí es cierto, ¿qué más necesito? De los que recuerdo que sí tengo a memoria es el Industrial 2, el Chisel, uno que creo que es el CM para que funcione el Chisel. Y no recuerdo otros, banda. Eso como les digo, son más o menos los que recuerdo. Más mods no recuerdo, banda. Vamos a la subasta de acciones. A ver, el 3%. Es una cantidad considerable. Pero igual no hay que gastar tanto una barbaridad en esto, banda. Yo creo que abajo de 10,000 podemos comprar la acción. Porque ya el 3% sí se nota mucho, banda. Abajo de 10,000 la compramos. Vamos a esperar a que baje más. Porque yo creo que no vale tanto, que a veces nos pueden dar hasta el 5%. Bueno, nos saca la ventaja. Pero igual, pues no pasa nada, banda. De todos modos podemos simplemente mejorar todo. Luego nomás nos vamos a rushear. Vamos ahora a subir a la costa de tierras. Vámonos al cactus. Ya si ellos se quieren pelear, pues que se peleen. Yo estoy bien aquí. Dios mío, ¿cómo se pelean? Miren todo lo que se están gastando. 5,000, 6,000. La virgen, banda. Se gasta mucho dinero para esto. A ver, vamos a ver qué más ponemos. Tenemos... Esto es
distancia, ya los topos. Ah, esto es para que sean más rápidos, no está mal. Pero bueno, no sé qué mejorar. Creo que el temporizador para evitarnos las multas de vertido. Y podemos mejorar ahora sí la velocidad. Pero igual no quiero tener, quiero tener más dinero por el tema de las acciones. Bueno, igual esto a corto plazo está bien, porque vamos a poder ganar un poco más de dinero en menor tiempo. Así que no te aprovechemos esto. Vamos a poner un Saori. Aquí me está diciendo algo de que van a tardar más. Y esto me dice que van a hacer esto más rápido. Vamos a ver qué tan rápido van a ser. Oigan, acá está a ver cómo sube la tierra. Si sube, banda, si sube la tierra. Y este pozo se ve que está como algo profundo, así que aprovechemos. Vamos a perforar. Mejora. Y metemos 4 caballos. Vamos a llevarlos a la izquierda de una. Y les digo, a la izquierda va para sacar para comprar un silo. Bueno, son 3 caballos, pero no pasa nada. Pongamos el silo. A ver, te está dando mucho tiempo. Pero ya con el silo ya la hicimos para almacenar los recursos. Nomás en lo que suben los precios. Que ahorita mismo no conviene para nada. Galactic Craft. No, Galactic Craft no. Ese me falta. Ya que nos dan los paneles solares para hacer jalar máquinas. Ya que es ocupar mucho carbón para hacer energía. A ver, necesito también descargarme ese. El ¿Qué más necesito además del Galactic Craft, bro? Ahorita me los descargo terminando este directo. Creo que más me faltaría ese. No sé si haya más mods en específicos. Pero de momento me falta descargarme el Galactic Craft. ¿Y cuál es más, bro? Ok, ahora sí vamos a venderlo. A ver, vamos a esperar a que pase el dólar. Ahora sí vamos a venderlo. Esto es un buen precio, un dólar, banda. Hasta lo voy a mejorar nomás para vender esto rápido. Como les digo, es un buen precio. Vamos a meter varios saoris. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque como les digo, estos son buenos precios. Cuando son buenos precios hay que aprovecharlos hasta el 3, banda. Ando bien flipado por ponerlo al 3, pero ya ni modo. Voy a mejorar los caballos para mayor eficiencia. Como les digo, cuando hay buenos precios hay que aprovecharlo, banda. Ok, busca el nombre del mod de tuberías, pero por ahorita descargármelo. ¿Cómo se llama el de las tuberías? Tengo que también buscarlo, banda. Ok, ya abajo de 1000 ya no me conviene. De todos modos, hay que tomarnos las cosas con muchas calmas. Podemos producir esto rápido porque tenemos... ¿Cómo se dice? Tenemos una buena cantidad de dinero, por así decirlo. Así que no nos preocupamos tanto. Perforamos aquí. No vamos a meterle el turbo, porque de momento hay que hacer otras cosas. No hay que perder el tiempo. También podríamos intentar buscar un diamante, pero no sé en qué partes pueden que esté. Ok, esto es un pozo grande. Quiero ver si en este recorrido hay piedras. Esperemos que no. Pues yo tengo que, como les digo, buscar el mod de las tuberías. A ver cómo es. O qué tal, banda, a ver qué tal. Sigamos perforando. Ok, este pozo está muy superficial. Podemos meter más una tubería para ver, banda. Vamos a perforar por aquí. Bueno, no a perforar, sino a usar el escáner. A ver, ¿cómo está la igual? Me lo quiero descargar. Está chido para pedirle a los aldeanos que nos tienen paro con los recursos. No está mal, banda, no es un mal mod. Vamos a poner esto aquí, que se conecten para no gastar tanto, no sé, en tuberías. Lo único malo que va a ser el tiempo. Vamos a perder mucho tiempo con esto, pero no pasa nada. También vamos a esperar a que suban un poco los precios. Y pongamos un poco más de caballos, por si acaso. Por desgracia, los precios están siendo muy injustos. No están a su mejor punto. Podrían ser mejores los precios, pero banda, no están subiendo tanto. Vamos a poner otro silo. A ver, izquierda está nos está dando buenos precios, el lado izquierdo. Ahora sí, vamos a la izquierda, arriba de un dólar vamos a venderlos. Abajo de un dólar no conviene, no es bueno, banda. It's bad, este mosting fat. Como les digo, arriba de 1000 sí conviene venderlo. Ojo, hasta 1200. Vamos a ver qué más encontramos por aquí. No sé en qué parte va a estar este de combustible. Pero uno me voy a retirar, pero hay combustible. No sé si tenga que esperar a que suba más la tierra. Y tengo que anotar más la banda de esos mods. A ver, tengo el de las tuberías. El otro era el Galactic algo. Disculpe que se me haya olvidado el nombre, pero Galactic algo. Más o menos recuerdo esos mods, ¿no? Los que voy a ocupar. A ver, vamos a mejorar el taladro.
A ver, están subiendo los precios de la derecha, así que vamos a aprovecharlos. Y podríamos intentar buscar diamantes, como les digo, los diamantes van a venir muy bien. Gracias, bro, gracias, ok. Revísalos, haz una lista y yo los descargo. Ahorita terminando directo, obviamente voy a tardar yo creo un poco en buscarlos, pero igual sí, yo creo que a lo mucho nos queda unos 10 minutos metados en hacer todo eso. A lo mucho. Ok, ya los precios están bajando. Abajo de un dólar no voy a venderlos. Quiero sacar el máximo beneficio posible, porque de todos modos no tenemos tanto petróleo. Cuando hay poco petróleo, lo mejor es venderlo al precio más caro. Cuando hay mucho petróleo, hay que venderlo a cualquier precio, banda. Como les digo, ya se nos acabó el petróleo. Nomás hay que esperar un buen precio para venderlo. Vamos a tomar izquierda ahorita que suba del dólar. Ahora sí vamos a venderlo, banda, de una. No sé si haya diamantes, pero vamos a buscar si, a ver si encontramos diamantes. Si encontramos diamantes, pues ya lo hicimos. Si no, pues no pasa nada. Al menos hicimos el intento. Ok. Uno de tuberías, pero no me sé el nombre. El Galaxy y el Comes Alive. Ok, ok, ok. Es que, o sea, yo estuve jugando un poco, probé un poco el Technogun y lo único que les puedo decir es que está XD. Suena raro que les diga que está XD, porque realmente sí está XD, porque las noches son muy caóticas, porque los de estos mobs tienen armas. Imagínate un de este esqueleto, imagínate estar casi rodeado de esqueletos, algo así es, banda. No voy a detener el nivel. Ok, ningún diamante, así que nada mal. Como les digo, aprovechamos esto del petróleo. Obviamente que si hubiera habido más petróleo, hubiéramos sacado más dinero. Pero igual con esto es más que suficiente. Siempre con buenos beneficios. Ahora sí vamos a la subasta de acciones a ver qué encontramos. Sí, bueno, vamos mejor de acciones. A ver, esto es el 1%. Yo pagaría a lo mucho 5.000, a lo mucho. Porque realmente el 5% no es nada, banda, no es nada. Pero si la de esta... ¿Quién lleva las acciones de Daisy? Si viene muy arriba, pues ya valió, banda. A ver, en serio, ¿cuánto pagarían por el 1% estas personas? Daisy anda bien recio. A Daisy no le importa nada. Anda ahí aspirando a ser el número uno. Hay que tener en cuenta que las que sí así hay que pelear son las de 5%. Yo creo que las de 3 en arriba hay que ofrecer una buena cantidad de dinero. Eso sí es muy importante. Vamos a ver qué más podemos mejorar. Tamaño de maná de momento no lo ocupamos. Tampoco el contador. Aquí no vemos nada importante. Aquí el temporizador no hay nada tan bueno. Las ramas. Podrían ser las ramas. Pero está bueno el Blood Moon, ya que lo va a hacer un poco más, lo va a hacer un poco más difícil a la hora de las noches para que no sea todo, no sea tan aburrido. Oigan, pero eso es un buen mod también, el Blood Moon. Oigan, imagínense que mi PC no corra tantos mods. Vamos a ver, banda. Justo me descargo otro mod para optimizar todo eso. Vamos a mejorar el tamaño del escáner ahí para que sea más grande. A acabar. Ok, no tengo las tierras. Se me fue la banda para andar con esto. Vamos a ver qué consejo nos da el alcalde. Ok, si dice que si un sabor con todas las mejoras se va, es porque ya no hay petróleo. Ok, dice que si no tenemos espacio en el... Sí, lo podemos utilizar las caretas. Oigan, eso no lo sabía. Tremendos tips, muy pros. Aquí dicen que está más barato, pero van a ser más caros de mejorar. Es entendible. Oigan, esto no lo sabía, que podía conectar tuberías. Esto no lo sabía, banda. Esto no lo sabía. No digas eso de tu PC, bro. No creo que sea tan, ¿cómo decirlo? Tan sencilla para que digas que no los corre, que te corre los mods. Entonces, fácil, esto sí lo va a correr, banda. Yo creo que lo mejor va a ser descargarme algo que los optimice. Pero bueno, banda.
Pero no digas eso, pero no digas eso. Vamos a dejar así. Esto de poder juntar tuberías no lo sabía. Bueno, primero tengo que ir por el terreno. Bueno, se me olvidó el terreno. A ver, vamos a irnos a este cactus. Falta que me quiten mi terreno. Bueno, no me lo quitaron. De pura suerte, falta que me lo iban a quitar, pero pues no me lo quitaron. Hay que intentar en este también conseguir mucho dinero para el tema de... Hay que intentar, como les digo, buscar esto... ¿Cómo se dice? Se mueve el nombre. Voy a intentar... Se mueve mucho el nombre, mata. Esto va a ser en 200. Ok. Esto es un megapodo. Buen nombre. Hay que intentar hacer rápidos para que no se vaya mucho la onda. Hay que ser furtivos. Creo que voy a mejorar la careta de una. De todos modos, yo creo que con dos caretas mejoradas la logramos. Obviamente que al principio sí podemos darnos el lujo de venderlo a precios no tan atractivos, pero obviamente es para juntar capital. Ahora el resto va a ser almacenarlo, entonces ya tenemos lo más esencial, que es mejorarlo, bueno, tener una fuente de ingresos algo sólida. Vamos a poner nomás unos 3, ya después ponemos más auris para que nos busquen más petróleo. Esto mientras que vayan almacenando, como les digo, el petróleo. Están subiendo mucho los precios de la izquierda, arriba de un dólar, ya como les digo, sí nos conviene. Abajo de un dólar hay cosas mejores, banda. Vamos a ver aquí. La Virgen. Vamos a hacer esto. Esto es una locura. Pero va a ser una locura muy hermosa. Vamos a poner todos los caballos que se vayan a esta zona. A ver, ya abajo de esta no lo voy a vender, como les digo. Yo más o menos tengo como un de este, para decirlo, capital, que sé más o menos como a qué precio venderlos y a qué otro precio no venderlos. Eso se ve algo cariñosito, algo grande en tamaño, así que vamos a tener paciencia. Mientras tanto vamos a esperar a que suba esto a un dólar. Mientras no suba a un dólar no vamos a vender. Ok, esto está al 3, pensé que no estaba al 3, pero sí lo estaba, anda. Mejorarlo, ok, no está el 3, no sé por qué no me dejó mejorarlo, pero ahora sí ya me deja. Vamos a poner otro silo. Y mientras tanto, pues simplemente almacenar todo el petróleo hasta que nos den buenos precios, unos precios más atractivos, más accesibles. Voy a poner esto más para comprar un silo. Ahora sí vamos a poner más silos, banda. Les digo, si no nos dan precios tan atractivos, no hay que venderlo. Abajo de un dólar no lo vendo, banda, el petróleo. Si quieren que yo lo venda, tienen que darme arriba de un dólar. Si no, pues no se vende. Vámonos a la izquierda. A la izquierda ya subió el dólar, aprovechemos. Mejor los caballos más para que aprovechen estas, no sé si se puede llamar ofertas. Pero si el precio está así, pues hay que aprovechar, banda, como les digo. Mejorarlo esto así, a ver qué tal. Ok, aquí tenemos un diamante, vamos a aprovecharlo. Como les digo, abajo de un dólar no voy a venderlo. Como hay poco dinero, hay que aprovecharlo bien. Digo, poco petróleo, hay que aprovecharlo al máximo. Vamos a sacar esto de Saoris, a ver qué me encuentran. A buscar por aquí, que creo que no va a ser tan profundo. Aquí hay otro pozo, veamos dónde más hay también combustible. Ahí, creo que me pasé de lanza, le metí una mejora al 3 sin darme cuenta. Si me pasé de lanza, anda, me mega pasé de lanza. Estoy gastando mucho dinero, pero no pasa nada. Esto lo vale, banda, por todo el petróleo que vamos a sacar de dinero. Es el mejor momento de sacar muchos caballos para vender todo el de este petróleo. Es el mejor precio que nos pueden ofrecer, un 1.30. Por eso fue importante esperarlo, porque puede que tengamos poco petróleo, pero si sabemos cómo venderlo y trabajarlo, pues lo logramos, ¿verdad?
que detengamos el nivel, tomamos y encontramos pues el diamante. Es lo bueno, manda, es lo bueno, como les digo. Si sabemos más o menos el calcular el tema de los precios, pues no se nos complica estos niveles. Si no calculamos bien, pues ahí sí valemos. Bueno, estos les fue mal, pero eso les pasa por no, porque les falta más. A ella le falta más barrio. Más barrio. Bueno, vamos a las puestas de acciones a ver qué encontramos. A ver, el 2% yo lo voy a pagar por debajo de los 5000. Yo realmente 2% pues no es casi nada. Pero también debería empezar a asegurar acciones. A ver, yo creo que como para 10.000 lo voy a comprar. Ay, banda, no la compré, pues ya ni modo. ¿Quién la compró? Bueno, igual que la compre Ricardo, es una victoria para mí. Por cierto, que me estoy quedando un poco fuera de juego, por así decirlo, porque ya me están adelantando. A ver, esto va a ser una locura. Esto va a ser una locura, pero la voy a mejorar, banda. Ahora ya no más tengo que batallar con el tema del escáner. Vamos a subasta de tierra, estamos ya, vamos a acabar. Quería hacer nomás una hora, pero como nomás hay cuatro. Tres, cuatro. Está como para dos más, banda, más o menos. Me voy a ir aquí porque tuvimos la suerte de encontrar recursos por esta zona. Y se están peleando, es porque en uno de estos cuatro cuadros hay algo, así que hay que tener esto en cuenta. Ahorita vamos a tomar nomás uno de estos. Hay que recordar nomás una L. Recordemos una L y ya está. Ahora sí, vámonos a la exploration. Vamos a ver si encontration en discontation. Ahora podemos buscar a cualquier profundidad. Obviamente que es neutral, banda. No es ni tan bueno ni tan malo. Vamos a buscar qué encontramos aquí. De momento vamos a dejarlo en 200 nomás para hacer una búsqueda pequeña. Y después aumentamos más el tamaño para buscar más profundo. Vamos a poner unos caballos. Y vamos a poner aquí un silo, por si acaso. Vamos a almacenarlo. Pero tomamos cuando hagan precios mejores, ya nos ponemos a venderlo. A ver, va a subir al dólar. Vamos a venderlos. Arriba del dólar, pues es un buen precio, como les digo. Vamos a ver, ya estuvo así. Vamos a poner un poco más de saoris. Nomás uno más. Obviamente en esta oportunidad no estamos teniendo un buen inicio, porque el pozo era pequeño. A ver, vamos a buscar. Vamos a ponerle un poco más profundo esto. A ver, creo que aquí está bien. Lo malo es que no controle el tema del dinero. Vamos a esperar a que suba el precio. A ver, no me gusta esto, que estamos perdiendo muchísimo tiempo. Y el tiempo es oro, banda. Vamos a vender esto. A ver, voy a poner esto por aquí, nomás para que sea más directo y gastar menos. Mejoramos y luego le metemos otra mejora. Que se vayan a la derecha. A ver, con esto vamos a sacar mucho combustible. Una cantidad muy absurda de combustible. Hay que sigan vendiendo. Ok, ya tenemos un fondo de dinero, pues seguro. Vamos a poner unos 5, 3, 4, 5. Y ahora simplemente queda esperar y el resto pues hay que almacenarlo de combustible. De todo modo, no tenemos prisas, todas las cosas con tranquilidad, con calma. Vamos a mejorar esto a un buen tamaño. Esto por aquí. Bueno, uno este aquí, otro aquí. Ok, aquí hay un diamante. Vamos a venderlo ahora sí, ya arriba de un dólar, como les digo, sí conviene. Abajo de un dólar no conviene. Aquí voy a poner el topo, que voy a desenterrar el diamante. Hasta el alumbro, nomás creo que voy a por el diamante directo. Bajaron los precios, así que no, banda, me voy a esperar un poco. A precios así no los voy a vender. Vamos a poner por aquí a ver qué encontramos. No encontramos nada. Vayamos más arriba a ver qué encontramos.
que aquí hay recursos, aprovechemos. Por favor, que suban otra vez los precios a $1. Están por subir. A ver, ahora sí mandémonos a la derecha. Mejoremos esto y también mejoremos los caballos. Estamos teniendo un poco de no sé, se nos está complicando un poco por el tema del dinero. Pero en función de eso, pues no hay tanta complejidad. Vamos a ver si aquí hay piedra, esperemos que no. Ok, no hay piedra. Y metamos unos 4. Mejoremos esto y creo que ya va a ser todo. Una mejora para que esto vaya más rápido. Y más esperemos que suban los precios, que todos van a subir. No sé cuánto, pero si van a subir, van a subir. Y creo que ya es todo el combustible, ya más no hay. Vamos a esperar un poco. Bueno, hasta no subió el precio, pero ya ni modo. Vamos a meter todo el combustible al menos. Este no fue nuestro día. Realmente hay días mejores. Este no fue, banda. 7000. No fue un día, pues, regular. Vamos a la subasta de acciones. A ver, déjenme leer. No leí el mensaje, discúlpeme. Te agrego más de... A ver, ¿cómo está Life? Harvest Craft, es mod de comida. Más de 100 de comida. A ver, si bien recuerdo, el Cyclist mod no agrega minerales en el End. Y lo malo de que ir al Nether con el Tecnu es muerte segura. Ahí lanza misiles en... Lanza misiles, la virgen mata. Oye, ya que llegan los misiles, está complicado eso. Por eso nada más juntamos... Vamos a esperar a que baje a 10,000 y compramos. Aquí vamos a comprar, rápido. Para tener algo de acciones. Hay que conservar nomás lo mínimo para el terreno y la expedición. Eso me quiero, como les digo, acciones. Me voy a ir a... Aquí, ok, hay que recordar, esta zona es buena. Esta es una buena zona, esta L. Tomemos... Aquí, también tiene pinta de que va a haber algo bueno. Ojalá se peleen entre ellos, nomás para que paguen más. Ahora sí, marchémonos, ya nos quedamos ya sin dinero. Tengo 4 diamantes, eso sí. Vamos a poner un Saori a ver qué nos encuentra. Vamos a dejar esto en 200. A ver, esto está bien. Esto sí es un megapozo, por eso me saqué la lotería. Fácil, lo mejoro al 3 en la tubería. Y sigo pensando en eso de ir al Nether, banda. Es que yo, como les digo, yo siempre veo el Technogun y en la noche es muy caótica. Se vuelve muy caótico la noche porque de un palazo te mandan a mimir, te mandan a la luna, banda. Están muy fuertes los mobs. Y con eso de armas es como un esqueleto ahí, no sé, piscándote las costillas para que tengan un poco, entiendan un poco el contexto. Y no se la coman sin pretexto. Pero, banda, está complicado, como les digo, el mod. Obviamente que nada más hacen lo que consigues armas, ya con armas, pues, igual no es tan fácil cuando ya consigues armas. Obviamente que es menos complicado, sufres menos, pero no sé, banda, I don't know. Vámonos a la derecha, 90 es un buen precio, aunque no es el mejor. Ok, está subiendo al dólar. Subió, banda, esto sí me agrada. Ponemos las carretas. Vamos a dejar que almacenen. A ver, ahí está la lista, ¿no? Technogun, Cyclist, Industry Craft, Building Craft, Building Craft, Transport, Building Craft, Plugins, Galactic Craft y Bloodcast. Ok, bro, yo me los descargo, no te preocupes, yo me los descargo. Entonces, ahí tengo la lista, nada más falta de ir a buscarlos. A ver, vamos a almacenar, de todo modo, no me preocupa tanto eso, pero por eso almacenemos. Meterle un de este mega escáner a ver qué tal. Otro mega pozo, nada mal. Vamos a esperar a que suban los precios. Tomás, no hay prisa. Ahí está, $1. Ya casi van a... Ahí está, $1. Tomás, como les digo, no hay que ser desesperados. Tomamos las cosas con calma. Creo que es un problema que me tome las cosas con muchas calmas. Si me las tomo con demasiada calma, no sé, los precios
no van a estar tan chidos, por así decirlo. Ok, encontramos un diamante. Esto lo voy a mandar directo al diamante. Y aquí voy a poner otra fábrica, nomás para ir más rápido. Y aquí voy a mandar el topito para que me vaya a sacar el de este diamante. Creo que mandé dos topos sin darme cuenta. Vamos a poner un poco más de Saori. Ok, este ya subió más, así que vamos a meter también una mejora. Aún sigue habiendo más petróleo, pero no sé en qué parte, pero que hay más petróleo, banda. Vamos a seguir vendiendo, que de todos modos no quiero confiarme como la última vez. A ver, ya abajo de 60 no es un buen precio. Eso no, banda, no. A veces venderé a precios muy desesperados, pero a veces es cuando no hay don, no hay money, no hay dinero. Vamos a poner dos saoris, porque así creo que ya no hay más como combustible, por así decirlo. Y esto es todo, banda. That is all. Vamos a mejorar esto al 3. Vamos para asegurar. Hay que meter un ojo sobre la izquierda. Ya subieron los precios, aprovechemos, ya subieron. Mejoremos esto, eso también vamos a mejorarlo para que vayan al par. Otra vez ya volvieron a subir los precios, pero ya ni modo. El otro Saori sigue como al lado izquierdo, hay que mantener como el dibujo sobre él. Vamos a estar por aquí abajo, que creo que tiene que estar aquí la última de esta de combustible. Ok, aquí está. Vamos a utilizar este, que este sí tiene como perforadora. Igual queda muy lejos, pero ya ni modo. No, banda, esto ya no conviene venderlo, vamos a esperar. Esperemos, no hay, tomo, como les digo, no hay prisa. Todo con calma, con tranquilidad. Y ya no hay más petróleo. Estas ya son las últimas cosas que vamos a perforar de petróleo. Ok, este ya subió, así que vayamos hacia esta zona. Ya vendamos el resto de petróleo, un dólar se vende muy bien. No está nada mal. Ahorita vamos a empezar a venderlos en la izquierda cuando suba un dólar. Bueno, ya no va a subir, así que mejor llevémonos el bono de reintegro temprano. Ya con esto ya mejor vámonos, de todos modos ya conseguimos el diamante. Y pues nada mal, banda, miren. No hubo tanto petróleo, pero al menos con lo que conseguimos pues fue más que suficiente. 21.000, nada mal. Tengo una buena cantidad de beneficios, ya si hay el 5% de acciones aprovechamos. Nada más hay que conseguir como 4.000. A ver, el 12% de acciones yo lo compraría por... Es que estoy viendo que aquí para comprar unas acciones tiene que ser por el menos del 10%. A ver, vamos a esperar. Como digo, hay que tomar las cosas con calma. No hay tanta prisa por comprarlo. Abajo de 10.000 compramos. Ya tenemos el 4% de acciones. Ya después vamos a comprar. Vamos a ver qué más compramos. Velocidad. Y compré más velocidad, no me interesa esto de los topos. Daphne, pues no hay mucho que hacer. Me tomo, ya estamos a punto de acabar, me digo, ya este directo. Ojo, 4.000 por un diamante, está muy bien, pero me voy a esperar si me ofrece más dinero. Vamos a acabar. Ok, creo que no he comprado. Creo que ya me quería acabar, pero se me olvidó, ¿cómo se dice? Ir a por las tierras. Se me olvida mucho de eso. Mandámonos por las tierras. Subasta de tierras. Bueno, vámonos, manda, vámonos. A ver, ¿qué elijo de tierras? Acuérdate, hay que conseguir. Hay que aquí la idea conseguir una de estas dos. Porque hay a lo mejor diamantes o recursos. Gracias, Ricardo, por quitarla. Eso le pasa por andar pasándose de lanza. Se pasó de lanza, anda. Eso de andar quitándome, pues está muy pasado de lanza. Yo tengo fe de que iba a haber algo porque está cerca de la L, banda. Acuérdense que aquí era como una L. Bueno, ya teniendo esto, ahora sí marchémonos. Tomamos con el 4%, pues voy casi a la par con Daisy. Vamos a poner un Saori. Que busque rápido para, no sé, banda, estar seguros. Vamos a meter un escáner, pero por 200 para estar más seguros. Ok, encontramos doble pozo. Es que esto es más gasto. Realmente esto es menos gasto poner esto aquí. Y mejoramos. Y mejoramos el caballo nomás para que vaya más rápido. A ver, igual como estamos empezando.
como estamos empezando, 80 sigue siendo un buen precio. Obviamente que esto es para conseguir capital. Ya después administramos mejor el tiempo. Más como les digo, lo que conseguimos capital. Ahora vamos a mejorar esto. Ahora vamos a ir a llevar esto aquí. Mejoramos. Y ahora sí vamos a juntar. Ahora sí vamos a administrar el dinero. Como les digo, el otro no más era lo que juntábamos dinero, money. Ahora ya que tenemos dinero, simplemente esperamos a que suba todo a un dólar. Si tarda mucho, pues no hay prisa, banda. Como les digo, esperamos. Aquí podemos esperar. Como diría el cel, puedo esperarte y pues esperemos, banda. Vamos a dejarlo arriba de 90, nomás porque quiero asegurar el dinero. Ok, ya encontraron algo. Vamos a perforar. Bueno, a usar el scan a ver qué encontramos. Encontramos oro, banda. Andamos buscando cobre y encontramos oro. Se me olvidó la banda, anda. Hay que ir a izquierda a la velocidad de la luz, banda. Sí o sí hay que venderlo rápido porque los precios no duran tanto así. Los precios, como les digo, duran muy poco a esa, no sé, banda, a esa inflación o a ese dinero, banda, dura poco. A ver, sigamos con esto. Hay que, como les digo, venderlos a buenos precios. Voy a poner otro silo por si acaso. Ahora voy a llenarlo de saoris. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver si los 5 encuentran combustible. Ya encontró uno. Vamos a poner el escáner al máximo. No al máximo, pero al menos que cubra casi toda la tierra para poder buscar a lo mejor un diamante. Lo sería mandarlo de esto de los diamantes. Vamos a poner un taladro. Y lo mejoramos para evitar problemas. Y creo que ya es todo. No hay casi nada de combustible porque ya los sobres no encontraron nada. Así que lo único que nos queda por hacer es venderlo al mejor precio que podamos. Hay que venderlo a precio dorado. Porque, como les digo, los recursos son limitados. Así que lo único que podemos hacer es venderlo al mejor precio. Aquí vamos a mandarlo mejor a la izquierda. Que la izquierda subió una buena cantidad de precio. Se vende bien, banda, se vende bien. Vamos a almacenarlo. Bajó del dólar. Tomamos, no hay prisa, que tenemos muy poco combustible. Ya llevamos 10.000, así que nada mal. Y ya es todo, banda, no hay nada más por ver o buscar y nos quedamos sin combustible. Una tierra muy deplorable, por así decirlo. Creo que deplorable no es tan mala palabra, así se oye un poco fuerte decir deplorable, pero bueno, banda. Vamos a meterlo a la derecha, tomamos derecha, paga de momento mejor. Están casi al par. Bueno, ahora sí, vámonos, banda, de todos modos estuvo bien. No hubo casi nada importante, pero pues, ¿qué les digo, banda? Hay que... Mi hermano me prestó su pes... ¡Hala! ¡Qué bien, bro! ¡Qué bien! Oye, qué buen hermano tienes. Yo a veces quisiera tener un buen PC gamer. Creo que lo que tengo es lo esencial para poder jugar tranquilo, como les digo. El gas. Ok, ya terminamos este trabajo, como les digo, para el siguiente capítulo. Ya después, ahorita me voy a descargar los mods y como para dentro de unas... Ahorita son las 11, como para las... No, como para la 1 ya voy a traer como... No, 1:30 que también me voy a ir a comer, banda. Pues ya ahorita como dentro de una hora y media, más o menos, 2 horas. Ahora sí voy a traer el Minecraft probando la nueva serie con el Quitching. A ver, nomás voy preparando un servidor, bro, porque yo realmente de los servidores no sé cómo se hacen. Y ya dicho esto, muchas gracias a todos los que me vieron, los que me apoyaron en este directo. Pues ya nos vemos, como les digo, en el siguiente directo. Cuídense, nos vemos, nos vemos.